Muy bien, pues muchas gracias por la amable presentación y, bueno, por supuesto, muchas gracias a los dos coordinadores por esta invitación para participar en este taller y para hablar justamente acerca del futuro y, entre signos de interrogación, un nuevo dominio del tiempo histórico. Bueno, no voy a dar la respuesta ya, la daré al final de las conclusiones, pero en cualquier caso va a ser el tema que vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos. También me gustaría dar la enhorabuena a los coordinadores por la presentación del taller, porque hacen referencia a un gran historiador que dejó inconclusa una obra donde precisamente iba a tratar el tema del problema de la previsión, que es Marc Bloch, y luego con su famosa definición, que desde mi punto de vista sigue siendo una de las mejores definiciones de lo que es la historiografía, no la historia. Aquí hago la distinción típica de Julia Rostegui entre historiografía, en tanto que ciencia, e historia, en tanto que objeto de esa ciencia. Yo creo que esa distinción es importante porque si no es bastante confuso la distinción muchas veces que se hace entre una historia con H minúscula y una historia con H mayúscula. Historiografía e historia creo que es una buena distinción. Entonces, como decía, una de las mejores definiciones que se han hecho acerca de la historiografía, ciencia de los hombres en el tiempo, que con arreglo a lo que he escrito previamente, tal y como ha dicho Juan Pro, y a lo que voy a decir después, tal vez habría que matizarla en el sentido que sería la ciencia de los hombres, seres humanos, en los tiempos. Dada la pluralidad del concepto de tiempo histórico y del tiempo general, como veremos a continuación. Luego, por otra parte, también en la presentación se hace referencia a la necesidad de que necesitamos una teoría del tiempo histórico. Y efectivamente esto es así. Esto ha sido apuntado también por otros autores y entre ellos por uno que ha sido muy citado esta mañana, Reinhard Koselleck. Aquí está el último texto que yo sepa traducido al castellano, Esbozos teóricos del año 2013, la traducción, y donde precisamente en una de sus páginas y por dos veces subraya la necesidad de que tenemos que hacer una teoría de los tiempos históricos en tanto que objeto propiamente dicho de la historiografía. Así que, bueno, este puede ser un avance de lo que sería una teoría de los tiempos históricos, que evidentemente es algo difícil y algo que puede ser polémico. Entre otras cosas, la integración o no de un futuro histórico dentro de lo que sería el quehacer de la propia historiografía. Bueno, ya que he hablado de este texto, de esbozos teóricos, quería decir que lo que voy a apuntar inmediatamente después se basa básicamente en los textos apuntados o dichos por Juan Pro, pero también he tratado de hacer algunas lecturas nuevas para, bueno, pues reverdecer viejas ideas. Está este texto de Koselleck y luego está otro que me parece muy interesante, de Lucian Holzer, El descubrimiento del futuro. También es un texto que es muy interesante. Básicamente lo que hace es una historia de la idea de futuro, lo cual quiere decir que el futuro forma parte de la historia. Desde el momento en el cual el futuro forma parte de la historia, lógicamente el futuro debería formar parte de la historiografía, porque nosotros nos ocupamos de lo que es el tiempo, nos ocupamos de los seres humanos, todos los seres humanos tienen expectativas de futuro, lógicamente también la historiografía que se ocupa de esos seres humanos debería analizar lo que es el futuro, un futuro histórico, porque esta distinción es importante. Nosotros tenemos que hablar de tiempo histórico como historiadores y de tres dominios temporales que tienen que ser también históricos: pasado histórico, presente histórico y futuro histórico. Del presente histórico ya he hablado esta mañana, que es justamente el punto de partida de mis reflexiones sobre el futuro, porque desde el momento en el cual nosotros reflexionamos sobre el presente, recuperamos los historiadores al viejo Tucídides como padre de la historia del presente, pues la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con el futuro? ¿Lo dejamos al margen? ¿Es un tiempo ahistórico? ¿No forma parte del objeto de atención de los historiadores? ¿O, por el contrario, tratamos de integrarlo dentro de los quehaceres de la historiografía? La respuesta, como digo, vendrá al final, así que, bueno, que haya un poco de expectativa de futuro acerca de esa respuesta. Bien, básicamente, como digo, va a ser una reflexión inicial sobre el tiempo histórico, sobre la suma de esos tres dominios históricos y de las diferentes asociaciones que se pueden establecer entre los tres dominios históricos que iremos mencionando a lo largo del tiempo, y todo ello a partir de, como decía antes, de esa reconquista del presente
por parte de los historiadores. La reconquista del presente nos lleva a la siguiente cuestión, que es lo que he dicho, y que es lo que se han planteado, por ejemplo, otros científicos sociales. Por ejemplo, los sociólogos, que básicamente hacen una historia del presente. No sé si hay algún sociólogo aquí en la sala, pero bueno, yo que tengo bastante relación con los quehaceres de otros científicos sociales, observo que básicamente hacen historia del presente, ¿no? Para ellos es mucho más natural plantearse la cuestión del futuro, porque es algo mucho más natural que para estos historiadores o para nosotros los historiadores, que tradicionalmente nos hemos ocupado del pasado, de un pasado concluso, lejano del presente, etcétera, etcétera, con todos esos tópicos que hemos oído mil veces acerca de lo que sería el quehacer del historiador y su aproximación a dicho pasado, un pasado además cosificado, que este es otro de los problemas cuando hablamos del tiempo en general y del tiempo histórico en particular y de los diferentes dominios temporales. No son cosas, eso hay que dejarlo muy claro. Estamos hablando de constructos, estamos hablando de construcciones intelectuales. Consiguientemente, desde el momento en el cual estamos hablando de construcciones intelectuales, pues son mucho más fluidas esas construcciones, más permeables, son inasibles, son objeto, pueden ser objeto de controversia, como es lógicamente lo que espero que exista aquí, evidentemente desde una perspectiva constructiva. No pretendo que me vayan a destruir por lo que voy a decir inmediatamente después o por lo que ya estoy apuntando ya desde el propio título de la ponencia. Bien, vamos a hacer un repaso dentro del tiempo que tenemos acerca de esos diferentes dominios temporales. Terminaremos justamente con el futuro, como parece ser lógico que debiéramos hacer. Y básicamente lo que iremos observando es, como apuntaba ya antes, el carácter plural de los diferentes dominios temporales. En el caso del pasado, que sería el primero, el que ha sido tradicionalmente objeto de atención de los historiadores, pues ciertamente esto ha ocurrido así. Aunque también es verdad que el pasado ha sido, por así decirlo, un país extraño. Siguiendo el título de una obra de David Lowenthal, ha sido un país extraño para los propios historiadores, porque el conjunto de los historiadores, desde el momento en el cual nos movemos en el empirismo, pues rara vez reflexionamos acerca de qué es el pasado, o en particular de qué es el pasado histórico. Hay algunas excepciones, el propio Lowenthal, Arthur Marwick, en La naturaleza de la historia, etcétera, que en ocasiones caen en lo que sería esa cosificación que decía antes y que es tan peligrosa a la hora de enfrentarnos a estos temas tan intelectuales, como digo, tan teóricos, por otra parte. Bien, respecto a Marwick, él distinguía entre lo que sería el pasado humano, que era propiamente el objeto de su reflexión, me remito a la obra, evidentemente aquí no podemos detenernos, y también hablaba de otros pasados, como por ejemplo el pasado cósmico. Bueno, el pasado cósmico tradicionalmente no ha sido objeto de atención por parte de los historiadores, pero es que ahora hay una nueva corriente historiográfica que seguramente conocen, que se llama la gran historia, la Big History, que bueno, nos remonta hasta los orígenes del universo y que, como veremos después, también tiene un componente futuro, lo cual tiene lógica desde el momento en el cual el tiempo es un tiempo muy dilatado, que tiene, se proyecta hacia el pasado, hacia un pasado que evidentemente va más allá de la existencia humana, y se proyecta hacia un futuro que también es un futuro que va más allá de la propia existencia humana. Así que ya eso de que el objeto de la historiografía es el estudio del pasado, pues está siendo puesto en duda por parte de diferentes corrientes historiográficas, entre ellas, como decía, la Big History, que si eso, si tenemos luego tiempo, volveremos sobre ella. Yo creo que, aparte de estos dos pasados, el pasado humano, el pasado cósmico, hay otros pasados interesantes. Yo creo que para nosotros, para los historiadores, es fundamental la distinción entre lo que es el pasado real, es decir, aquello que realmente sucedió, que tiene reminiscencias esta frase arranque, aquella famosa frase de arranque descontextualizada. Habría que tener en cuenta que esa frase se descontextualizó, a pesar de que luego ha sido repetida hasta la saciedad. Incluso yo he leído textos de futuristas o de prospectivistas diciendo que los historiadores nos ocupamos de eso, de lo que realmente sucedió. Bueno, en realidad el asunto no es así. Como decía, ahí existe un pasado real, que es el que realmente sucedió, valga la expresión, pero luego está el pasado histórico, que es propiamente el que nos atañe, que es un pasado en el cual nosotros llevamos a cabo una reconstrucción de ese pasado real.
Y esto es algo fundamental, me parece a mí, a la hora de dilucidar qué es lo que hacemos los historiadores. Una cosa es el pasado real, otra cosa es el pasado histórico, en tanto que reconstrucción de ese pasado real. Esa distinción, insisto, es importante realizarla para no confundirnos a la hora de analizar lo que realizamos los propios historiadores y luego también para no cosificar el pasado y no convertirlo en lo que sería una especie de mito, de tótem, como muchas veces ocurre por parte de los historiadores. Y luego habría otra variante, que sería el pasado recordado, que tiene que ver con la memoria, que también se ha apuntado aquí. Es un asunto que nos llevaría también muy lejos, todo lo que tiene que ver con la memoria, asociada evidentemente a la historia del presente. Historia del presente y memoria van de la mano. Pero que aquí simplemente lo cito para ejemplificar lo que sería esta pluralidad de pasados que se corresponden con esta noción, con este dominio temporal. Luego está el pasado cronológico. El pasado cronológico que muchas veces también genera alguna confusión en los propios historiadores, porque la cronología podríamos afirmar que es la trama de la historia o la trama de la historiografía, pero la historiografía no se corresponde con la cronología. Son dos cosas distintas, Nosotros tenemos que llevar a cabo una reconstrucción del tiempo histórico, pero no nos basamos solo en la cronología. Eso creo que es también una distinción fundamental. Esto no es que sea mío, precisamente. Lo ha dicho, por ejemplo, también Julia Rostig en su momento, Wim Prince, entre otros autores. Y, como decía, es una distinción fundamental porque, si no, caeríamos en lo que dice también el propio Koselleck, en el gusano de seda cronológico. Es decir, esta obsesión por la cronología, que evidentemente es errónea. Bien, entonces, como podemos observar, estamos hablando de diferentes pasados, ¿no? Desde el pasado humano, el pasado cósmico, el pasado real, el pasado histórico, el pasado como memoria, el pasado cronológico, podríamos hablar incluso del pasado mítico, una pluralidad de ellos, aunque yo creo que la distinción fundamental, como decía antes, es entre ese pasado real y el pasado histórico. El pasado histórico en tanto que reconstrucción del pasado real. Bien, eso por un lado. Por otra parte, también habría que tener en cuenta que cuando nos enfrentamos a ese pasado histórico, nosotros tenemos que dar cuenta del cambio y de la duración, ¿no? Podríamos decir que muchas veces la historiografía es una dialéctica entre cambio y duración. El cambio normalmente tiene más peso muchas veces en los análisis históricos, pero tan importante como el cambio es la duración. Y precisamente la duración es aquello que nos permitiría hablar de una hipotética historia prospectiva, porque evidentemente la duración se proyecta necesariamente sobre el futuro, en cualquier momento de la historia. No solo hay que pensar en el futuro desde este presente, sino que podemos pensar en el futuro desde cualquier presente previo de lo que es la historia de la humanidad. Esa es una idea que luego retomaré, porque creo que es también importante desde la perspectiva de lo que hipotéticamente podría ser un futuro histórico. Bien, en suma, para sintetizar, tenemos varios pasados, diferentes clases de pasados. Seguramente hay más, Es decir, aquí estamos apuntando algunas ideas acerca de ello. Respecto al presente, podríamos destacar lo mismo. Es decir, el presente es un concepto plural, claramente plural. Del mismo se ha destacado muchas veces algunas ideas que habría que tener en cuenta, como por ejemplo, la bien conocida de que el presente es delgado, ¿no? Hay un presente delgado, es decir, un presente que es casi inasible, Es decir, sea el presente que existe entre el tic y el tac del reloj. Bueno, lógicamente, ese es un presente que no podemos aprender, que históricamente o historiográficamente no nos interesa. Pero existe también el presente en tanto que duración, un presente extendido, un presente espeso, un presente que se despliega. Lo del presente que se despliega lo dice también Koselleck, quien ha apuntado algunas ideas interesantes acerca, por ejemplo, de la prognosis. Bueno, la prognosis es un concepto más propio de la cultura alemana. Aquí cada país tiene su propio concepto. Los anglosajones hablan de los future studies, es de los estudios de los futuros, los franceses de la prospectiva, los alemanes de la prognosis, pero bueno, en cualquier caso, son conceptos que básicamente nos abocan a una reflexión sobre el futuro. Bien, como decía, el presente, podríamos decir que se balancea entre ese presente delgado y un presente extendido, un presente espeso, un presente que se despliega, y lógicamente el que creo yo que a nosotros nos interesa como historiadores es ese presente espeso, extendido,
ese presente que se despliega. Respecto a estos presentes, yo creo que también hay que tener en cuenta lo que serían las posibilidades que nos permiten, ¿eh? Porque yo creo que hay básicamente dos aproximaciones que podemos hacer a un presente extendido o un presente que se despliega. Bueno, una de ellas es la que sería propia de la historia del presente, es decir, lo que podemos identificar como apuntaron autores alemanes o autores franceses en su momento, la vida de un hombre, ¿no? Es decir, era, por así decirlo, la vara de medir. Y cuando se crea la historia contemporánea, la educación secundaria francesa, en 1865, se establece 1789 como origen de la historia contemporánea, no porque la Revolución Francesa fuera muy importante, que sí que lo era, sino porque era el origen de lo que se entendía que era la vida de un hombre, ¿eh? 1865-1789. Es decir, básicamente eso es la vida de un hombre. También ha habido autores, como por ejemplo, autores alemanes como Rothfels, quien, bueno, que es uno de los padres de la Zeitgeschichte, ¿no? También se ha hablado de ella en la charla anterior, que destacaban que ese presente histórico era la era de aquellos que vivían, ¿eh? De aquellos que vivían. Entonces, en suma, la historia del presente, desde mi punto de vista, es una apreciación personal, evidentemente tiene que tener duración, tiene que tener espesor, ¿eh? Propiamente no tengo que hablar de la historia del presente, pero como decía antes, mi reflexión sobre el futuro parte de la historia del presente, pues yo creo que puedo decir algo, estoy legitimado para decir algo. Entonces, esa vida de un hombre, esa era de los que viven, ¿no? Sería, por así decirlo, el lapso de tiempo de la historia del presente. Que por otra parte, claro, la historia presente no solo hay que teorizar sobre ella, sino también hay que hacerla, ¿no? Por otra parte, la historia presente, si queremos ser diferentes a otros científicos sociales o a otros, no sé si llamarles científicos, estaba pensando en los periodistas, ¿no? Bueno, lo que nos diferenciaría sería precisamente la profundidad histórica de lo que serían los análisis de hechos por los historiadores. Es decir, nosotros cuando analizamos el presente, lo que nos particulariza, como decía, es esa profundidad histórica. Ese es el plus que podemos aportar. Yo lo tengo bastante claro desde ese punto de vista. Porque precisamente cuando leemos a periodistas, de hecho con todos los respetos, no, antes no sabía exactamente dónde ubicarlos, no soy un experto en la materia, pero bueno, vamos a suponer que es otra disciplina, que lo es. Bueno, normalmente el problema está en que no tiene. Los análisis de los periodistas no tienen profundidad histórica. Es el mismo problema que tienen muchísimas veces los científicos sociales. Los científicos sociales muchas veces viven una especie de presente perpetuo, ¿no? De presente permanente, con una escasez de profundidad histórica. Nosotros tenemos que dotar a ese análisis del presente de esa profundidad histórica. Ese sería nuestro plus. Eso es lo que nos legitimaría, lo que nos daría un elemento peculiar a la hora de analizar el presente. Bien, entonces, esa es una manera, creo yo, de acercarse a lo que es la historia del presente o a lo que sería el presente histórico. Es una manera de ver el presente histórico, ¿no? Es decir, un presente ligado, ¿no?, al ser humano, a la vida de un ser humano, con unos mojones móviles, como también ha dicho correctamente la historiografía francesa, ¿eh? Es decir, estamos hablando de una edad, ¿eh? Bueno, una edad que también ha sido muy criticada por las diferentes edades históricas por Koselleck. Estamos hablando de eso, de mojones móviles, de un análisis en profundidad de lo que sería ese presente histórico. Pero luego también hay otra manera de entenderlo, que puede ser novedosa y que nos acercaría a la cuestión que propiamente es el objeto de esta charla, la cuestión del futuro histórico. Bien, entonces, esto partiría de la noción, como decía antes, de un presente extendido. Esto yo lo leí en su momento, hace ya un tiempo, en un libro de un sociólogo futurizado, decía él. Él decía que era un sociólogo futurizado, Wendell Bell, al que la revista Futures hace unos años dedicó un monográfico, y que escribió un libro muy bueno, pero que muy bueno, sobre los fundamentos de los estudios de los futuros. Y en este libro aportaba esta idea. No era una idea suya, él decía que en su momento la había creado un filósofo, Edmund Husserl, en 1887, y este presente extendido es ligeramente distinto a ese presente espeso, a ese presente histórico que hemos mencionado antes de la historiografía presentista. Porque desde la perspectiva
de este y de otros autores, ese presente extendido comprendería el ahora, es decir, lo que entendemos por presente en sentido convencional del término. Luego, los recuerdos del pasado reciente, lo cual nos lleva una vez más a la cuestión de la memoria, de la relación entre la memoria y la historia del presente. Y luego, a su vez, las anticipaciones del futuro inmediato, que es lo que todos experimentamos. Tal vez, excepto los historiadores, todo el mundo hace anticipaciones del futuro. Bueno, es una pequeña ironía, por supuesto, pero todo el mundo piensa en el futuro. Entonces, si todo el mundo piensa en el futuro, los historiadores que nos ocupamos de los seres humanos, pues también deberíamos pensar en el futuro, pienso yo. Si no, seguiríamos siendo una especie de rara avis dentro de lo que sería la humanidad. Bien, en cualquier caso, bromas aparte, se trata de esto, ¿no? De un presente extendido que comprende el ahora, los recuerdos, y luego las anticipaciones del futuro. Aquí, evidentemente, se está abriendo la puerta de un hipotético futuro histórico, cuando utilizamos esta noción. Pero bueno, en cualquier caso, aparte de esta idea, también es verdad que hay otra clase de presentes. En su momento también leí un texto de un futurista es como, se les denomina en el mundo anglosajón, no es que sea nada despectivo, de un futurista australiano, Richard Slaughter, quien hablaba de diferentes clases de presentes. Y él hablaba de un presente, por un lado, de un año, lo cual, pues, por supuesto, estaría más vinculado al mundo del periodismo, ¿no? Cuando al final de año se hace un balance de cómo ha ocurrido o cómo ha sido el año, pues sería eso parecido. Y luego hablaba también del presente de 200 años, y entre ellos, diferentes presentes. Bueno, aquí la cuestión es que, también esto lo apuntaba Wendell Bell, él decía que cada objeto de estudio de los científicos sociales en general tiene su propio presente extendido, que es algo que muchas veces hemos experimentado los historiadores cuando analizamos empíricamente un tema, ¿no? Es decir, los historiadores comprendemos y vemos que dependiendo del tema X o dependiendo del tema Y o de la aproximación histórica, esos temas tienen su propio tiempo, su propio tiempo, y nosotros tenemos que reconstruir ese tiempo. Nos basamos, como decía antes, en la cronología, pero llevamos a cabo una reconstrucción, o incluso podríamos decir que una construcción del tiempo histórico. Entonces, estas son ideas que, bueno, pongo sobre la mesa para el debate futuro, futuro próximo, evidentemente, no estamos hablando del futuro remoto, que podemos tener esta mañana o incluso esta tarde en el taller práctico. Y con eso ya estoy vendiendo el producto que había dejado para el epílogo de la charla. Bueno, por otra parte, con nuestro autor favorito de esta mañana, Koselleck, repito que es un autor muy interesante, que también ha reflexionado acerca de estas diferentes clases de presentes, el presente como punto de intersección, un punto cero imaginario, un momento que continuamente se escapa, lo mismo que decíamos antes del presente delgado, y luego ese tiempo presente, o esa idea de presente en el sentido de que todo tiempo es presente en sentido propio de la expresión. Bueno, esto habría que leer al propio Koselleck, aquí no tenemos tiempo acerca de lo que sería esta reflexión, pero bueno, vemos esta tensión, ¿no? Es decir, entre un presente corto y un presente largo, ¿no? Incluso podríamos utilizar una especie de solución sincrética, que sería que el presente histórico sería el producto de la tensión entre estas diferentes clases de presentes. Sería una solución, entre otras, como decía antes. Bien, así que, en suma, nos encontramos con una noción de presente que es plural, evidentemente. Seguramente que si acudiéramos a más autores o pensáramos todavía más acerca de este asunto, pues encontraríamos más clases de presentes. Un presente histórico que, en síntesis y haciendo una conclusión provisional, desde mi punto de vista y para los historiadores, tiene que ser un presente dotado de duración. De duración. Pero claro, para esto los historiadores, y sobre todo estoy pensando en el caso español, no sé qué ocurrirá en otros países, los historiadores que nos ocupamos del presente tenemos que analizar el presente. Es que no sé si se habrán fijado que, yo esto como organizador de diferentes seminarios, simposios y congresos, lo he observado empíricamente, ¿no? En particular, los comunicantes tienen muchos problemas para superar diferentes barreras. Por ejemplo, la barrera de la transición. Muchas veces cuando hablamos de historia del presente parece que la única historia del presente es la historia de la transición. Bueno, ya han pasado unos cuantos años, ¿no?, desde la transición. Es decir, que a pesar de que teóricamente
hemos reconocido en la comunidad de los historiadores que el presente forma parte de la historiografía, luego de facto seguimos estableciendo periodos de reserva. Esta es una expresión de Eugène Gebond, quien hablaba eso de periodos de reserva a la hora de analizar ese presente. Es decir, por una parte sí, estamos a favor de una historia del presente, pero luego en la práctica no lo hacemos. Entonces, bueno, hay que hacer también historia del presente. Y el problema de los archivos, bueno, es que tenemos todavía una visión mitológica y totémica de los archivos, como si en los archivos estuviera todo. Bueno, señores, ya somos mayores para comprender cómo han llegado los documentos a los archivos. Aparte de que también muchas veces se nos vedan la consulta de diferentes documentos, incluso apelando a leyes del franquismo, por ejemplo, a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Recientemente, como anécdota, solicité la consulta de documentación reservada del Congreso de los Diputados, de la Comisión de Defensa, y me dijeron que no, que eso afectaba a la seguridad nacional con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, lo cual es absolutamente sorprendente y que habla muy mucho, de una manera indirecta, de la calidad de la democracia española. Pero bueno, este es un añadido, no es propiamente de lo que tenía que hablar, pero en cualquier caso, no seamos totémicos con los archivos. Es decir, tenemos otro montón de fuentes para poder hacer una historia del presente. Ya les gustaría a los prehistoriadores, a los medievalistas, tener todas las fuentes que tenemos a nuestra disposición. Tenemos multitud de fuentes y podemos hacer una reconstrucción perfecta del presente histórico, a pesar de que, evidentemente, luego tendrá que haber una nueva generación o nuevas generaciones de historiadores que tendrán que validar o no aquellas conclusiones provisionales a las que llegamos. Pero como ha ocurrido siempre en historia, esto no hay una historia definitiva, a pesar de que los editorialistas, o las editoriales, mejor dicho, muchas veces hablan de una historia definitiva sobre el tema X, bueno, pues esto no existe, como es bien sabido. Bueno, así que en suma, son diferentes maneras de acercarse al presente, un presente histórico. Bien, desde esa perspectiva que apuntaba antes, o viendo un presente extendido, que se despliega, que se proyecta sobre el futuro, lo cual es absolutamente lógico. Luego esta tarde, vuelvo con la venta del producto, os voy a pasar un texto donde se incorpora el presente, sobre todo, perdón, el futuro, en un análisis del presente. Porque esto ocurre en cualquier texto. Animo a que se fijen en el análisis del presente y verán que siempre aparecen diferentes clases de previsiones, predicciones. Bueno, para los futuristas, previsión y predicción no quiere decir lo mismo. Predicción tiene un sentido mucho más fuerte que previsión. Futuros probables, futuros posibles, futuros deseables. Bueno, los futuros deseables, todos proyectamos futuros deseables cuando analizamos el presente, evidentemente. Entonces, esto sí que es factible, es perfectamente factible, como decía, un presente que se despliega, que se proyecta y que nos permite hacer alguna clase de análisis del futuro, que nos permiten construirlo. Esta es una idea muy importante y además esto los futuristas o prospectivistas lo han dicho muchísimas veces, yo esto lo he leído en muchísimas ocasiones. Ellos dicen que ellos no tratan de predecir o de prever el futuro, sino que tratan de construirlo. Que esta es muchas veces una imagen que no tenemos, visto desde fuera, ¿no? Y muchas veces pensamos que tratan de hacer predicciones y luego la crítica fácil. No, es que no acertaron. Bueno, también esta tarde veremos un texto de Eric Hobsbawm, donde pone de manifiesto que, claro, el problema es no tanto saber que algo va a pasar, sino cuándo. Claro, por eso muchas veces los análisis prospectivos, cuando hablan, por ejemplo, de fechas, el 2050, ¿no? Ahora una fecha mitológica para los estudios futuristas es 2050. Bueno, tiene un carácter simbólico. No podemos ponernos en el año 2050. Bueno, evidentemente yo creo que no llegaré al 2050. Pero bueno, las siguientes generaciones, situarse en 2050 y ver retrospectivamente estos estudios y decir, no, es que no acertaron. No se trata de eso. Esa es una visión bastante banal de lo que es el análisis prospectivo, de lo que es el análisis futurista. Se trata de, repito, construir el futuro. Por otra parte, como desde mi punto de vista también hacen los historiadores. Los historiadores, aunque a veces no sé si somos conscientes o no, también contribuimos a la construcción de ese futuro. Curioso, la perspectiva y la historia en el sentido convencional del término
tienen bastantes puntos en común, aunque me parece que ni unos ni otros se dan cuenta, ¿eh? Pero ese afán por construir el futuro yo creo que está presente en las dos disciplinas o indisciplinas. Ellos también hablan a veces de una indisciplina, ¿eh? Sobre todo en España, porque en España no hay estudios de los futuros. En otros sitios sí, en otros países esto se estudia, ¿eh? Es decir, hay carreras como tales, pero en España no ha cuajado, lo cual pues no sé por qué razón. Pero claro, eso es un problema, evidentemente, a la hora de poder hablar de esta clase de temas. Bien, esto en cuanto al presente. Y luego, finalmente, dentro de lo que sería el tiempo que más o menos nos queda, no es un tiempo histórico, es el tiempo cronológico, el tiempo del reloj, vamos a hablar del futuro. Bueno, una vez más, el futuro no es tal, es futuros. Pasados, presentes, futuros. Tiempo histórico, pasados históricos, presentes históricos, futuros históricos. Bueno, hay diferentes aportaciones en este sentido, desde esa inconclusa de Mark Bloch, que veremos también esta tarde, donde iba a tratar, como decía antes, el problema de la previsión. Hay aportaciones, por supuesto, de los futuristas o de los prospectivistas, porque lógicamente es el objeto temporal de ellos, ¿no? Es decir, reflexionar acerca de los futuros, no del futuro. Cuando vean que alguien habla del futuro, pues evidentemente no será un futurista o un prospectivista, porque ellos nunca hablan del futuro en singular, porque evidentemente saben que es algo plural, que es algo que hay que construir, no es algo que se pueda prever en sentido fuerte de la expresión. Ellos muchas veces utilizan el método de escenarios precisamente por esa pluralidad que se despliega ante nosotros, incluso como cuando nosotros como seres humanos reflexionamos acerca del futuro. No pensamos solo en un futuro, hablamos o pensamos en diferentes posibilidades. Esto ocurre también en el ámbito de la prospectiva o de la futurología en el sentido serio de la expresión, no en el sentido de la broma esta de la bola de cristal y el método délfico del cual se ríe bastante Eric Hobsbawm, aunque Eric Hobsbawm tiene unas páginas bastante interesantes sobre el futuro, pero bueno, este tipo de cosas, estas aproximaciones jocosas acerca de la labor de los prospectivistas, pues son eso, jocosas, pero tampoco nos dicen mucho. Bien, ¿cuál es el problema de los estudios de los futuros en cuanto a lo que es el concepto, ¿no? En cuanto a la práctica, a la metodología? Bueno, normalmente los estudios de los futuros se suelen referir a un tiempo bastante corto desde la hora, ¿no? Es decir, los próximos años. Bueno, evidentemente todos conocemos las predicciones de tipo económico, del Fondo Monetario Internacional, del Gobierno, etcétera, de crecimiento económico a lo largo del año que viene, ese tipo de cosas que luego muchas veces se quiebran, ¿no? Como ocurrió ante el advenimiento de la gran recesión, y luego futuros pues a medio plazo, pero que rara vez pasan, por ejemplo, del 2050, ya he dicho antes que es otra fecha mítica, ahora, antes era el año 2000, pero claro, como el año 2000 ya ha pasado, pues ya no es una fecha mítica. El 2050, como mucho, 2100. Entonces, claro, a veces los propios futuristas se quejan de que, bueno, no son suficientemente avanzados en el sentido de plantearse otra clase de futuros, futuros más de carácter milenarista, ¿no? Futuros utópicos. Sobre esto también reflexiona en este libro, como decía antes, Holzer, ¿no? El descubrimiento del futuro, dice que es una característica de nuestra época. Es decir, frente a una aproximación al futuro que existía antes de la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver mucho más con las aproximaciones de carácter milenarista, por ejemplo, el Reich de los mil años o el nuevo hombre del mundo comunista, pues claro, después de los desastres que se vivieron entre 1914 y 1945, pues ahora se hace una aproximación mucho más conservadora a lo que es el futuro. Es decir, esas visiones utópicas tal vez forman parte más de otros ámbitos, como puede ser la ciencia ficción. Que dicho entre paréntesis, los futuristas se lo toman bastante en serio, no se lo toman como algo anecdótico o como algo motivo de lo que sería pues el ocio de las personas, sino que se toman dicha cuestión como algo bastante serio. Así que esta es una de las características, ¿no? Es decir, estamos hablando de un futuro o de unos futuros de dimensiones humanas. Incluso podríamos hablar de un futuro contemporáneo, porque estamos hablando, si se fijan, en un futuro que perfectamente pueden vivir en toda su extensión del tiempo aquellos que nazcan en estos mismos momentos. Si tenemos en cuenta la extensión, la ampliación del periodo de edad de vida de los seres humanos, pues estamos hablando de un futuro, podríamos decir, de las generaciones vivas, evidentemente no de los más mayores, ni de aquellos que estamos en una edad, por así decirlo, intermedia,
sino de aquellos, repito, más jóvenes o que acaban de nacer. Estamos hablando de un futuro de dimensiones humanas, incluso de un futuro contemporáneo, que, por otra parte, repito, debería formar parte de la reflexión nuestra acerca de si lo integramos o no en el análisis de la contemporaneidad, no de la edad contemporánea, sino de la contemporaneidad, es decir, del tiempo que vivimos, que eso quiere decir historia contemporánea, historia del tiempo que se vive. Esa sería otra reflexión. Bien, hay también algunas ideas que he apuntado a lo largo de reflexiones previas. Por ejemplo, hay una cita que me gustaría, no la voy a leer, pero sí, a menos que la conozcan, de José María Jover Zamora, que es ni más ni menos que 1976, donde decía que la historia no era el estudio del pasado, sino que la historia era un proceso. A mí me parece una idea muy sugerente, ¿eh? Una idea muy sugerente porque, claro, si la historia es un proceso, evidentemente tiene una tensión hacia el futuro. Eso está bastante claro, ¿eh? Es bastante evidente que eso ocurre así. Y luego incluso hacía alguna reflexión que parecía tomada o prestada de la propia futurología, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, de la racionalización de la acción humana en el tiempo. Esto lo decía José María Jover Zamora, pero es que también lo dicen los futuristas o prospectivistas, esa racionalización de la acción humana en el tiempo, ese tratar de influir en lo que sería esa construcción del futuro, que es de lo que se trata, no tanto de predecir o de prever, sino de influir en el proceso de toma de decisiones, como también indirectamente creo que hacemos los historiadores, aunque no lo sepamos, ¿eh? Nosotros podemos hacer cosas sin saberlo, pero yo creo que es algo que también es propio de la propia historiografía, valga la redundancia. Bien, antes hablaba de la Big History, una corriente que rompe, evidentemente, con mucho de lo que hemos dicho. Me remito a algunos autores fundamentales, por ejemplo, David Christian, Fred Speier y otros, Cynthia Stokes Brown, etc. Bueno, aquí me parece que no tengo demasiado tiempo para hablar de todo ello, simplemente lo cito, lo menciono. En cualquier caso, si algún heterodoxo está interesado en lo que estoy diciendo, pues puede consultar textos míos, por ejemplo, en Dialnet, que ahí están, bueno, yo creo que los textos fundamentales que ha mencionado el profesor Pro. Así que, simplemente, repito, como tengo falta de tiempo, pues me remito a ello. Bien, también Koselleck ha apuntado algunas cosas muy interesantes acerca de lo que sería el pronóstico. Ayer lo comentábamos. Yo creo que es bastante curioso que muchas veces estos autores, bueno, se refieren mucho a su propia cultura. Es decir, el caso de Koselleck, mucho a la cultura alemana. En el caso también de la historiografía francesa, a veces se nota muchas referencias a la propia historia de Francia. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Y, claro, por ejemplo, en el caso de Koselleck, que es un autor tan interesante, por ejemplo, nunca cita a futuristas o a prospectivistas. Da la impresión de que no los ha leído. Bueno, no sé si los ha leído o no, pero es algo bastante curioso, porque yo creo que hay bastantes puntos de contacto entre lo que dicen los futuristas o prospectivistas y lo que dice, por ejemplo, Koselleck. Bien, en este texto, bueno, en varios textos, uno de ellos también ha sido citado antes, Futuro-Pasado, para una semántica de los tiempos históricos. Decía el profesor Arosti que era difícil de leer porque tal vez estaba mal traducido. Bueno, en cualquier caso, es un texto bastante interesante. Luego un librito más reciente que se titula Aceleración, Prognosis y Secularización. Y en particular, el capítulo titulado El futuro ignoto y el arte de la prognosis. Bueno, aquí establece una serie de reglas o alguna serie de normas para bueno, tener éxito en la prognosis. Incluso aporta ejemplos históricos de predicciones o de previsiones. Vuelvo a insistir en lo que decía antes, de que no se trata solo de predecir o de prever, sino también de construir, de aquellas que habían tenido éxito. Y bueno, básicamente, ¿cuál es su tesis? Que aquellas predicciones o previsiones que habían tenido éxito era producto de que aquellos que las habían realizado habían tenido en cuenta los diferentes estratos que han existido a lo largo de la historia, es decir, las diferentes lecciones históricas, lo cual, bueno, arrumba, evidentemente, con cualquier distinción entre diferentes edades o entre pasado, presente y futuro. Es decir, cuanto más se profundice en esos estratos, cuanto más se tengan en cuenta las lecciones de la historia, él decía que más probabilidades existían de que esas predicciones, esas previsiones tuvieran éxito. Y yo creo que pone algunos ejemplos
bastante interesantes. Claro, a veces también las predicciones o las previsiones tienen que ver con el poder, ¿eh? Cita, si no recuerdo mal, el texto ya lo leí hace unos años, al caso del presidente de Checoslovaquia en los años 30, donde bueno, hacía una reflexión sobre el futuro de Checoslovaquia, pero claro, ante la relación de poder entre la Alemania nazi y Checoslovaquia, pues evidentemente cualquier previsión no servía de nada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, bromas aparte, yo creo que es una idea muy interesante, la idea de los estratos, ¿no? Es decir, lo que sería el análisis en profundidad del pasado, o sea, un pasado profundo, ¿no? No el contemporáneo ni el moderno, sino incluso remitiéndose, pone ejemplos, hasta la época antigua, de las lecciones que se extraen de aquellos estratos temporales para poder realizar una predicción o una previsión acertada. Bien, luego hay otra serie de futuros. Por ejemplo, a mí me ha resultado muy interesante un libro de Kurt Steiger, El futuro profundo, los próximos 100.000 años de vida en la Tierra. Bueno, aquí estamos hablando de un climatólogo, pero claro, lo interesante es que él sostiene la idea de que lo que es propiamente la edad contemporánea, lo que se llama el antropoceno, en términos geológicos, es decir, nosotros hemos tenido tanto impacto en el planeta Tierra que ahora se habla de una edad geológica que sería la edad de los humanos. Bueno, esto lo sabemos bien por el tema del cambio climático. Pero claro, el cambio climático, las reflexiones sobre el cambio climático, rara vez que yo sepa, tampoco soy un experto en la materia, van más allá de aquí a 85 años o al año 2100, que yo sepa. Pero claro, este autor dice que esas consecuencias van a ir muchísimo más lejos de lo que sería propiamente esos próximos 85 o 100 años. Habla, como repito, de 100.000 años, lo cual, una vez más, evidentemente, pues sería del agrado de aquellos futuristas más heterodoxos que hablan de la necesidad de superar esas limitaciones temporales de los propios historiadores, de los propios futuristas, perdón. Bueno, luego, por supuesto, también desde la perspectiva de la antropología se ha reflexionado sobre este tema, desde la perspectiva de la filosofía, etcétera. Bueno, vamos a tratar de apuntar algunas ideas ya en estos últimos 5 minutos que creo que tengo de cortesía acerca de cómo podría ser ese futuro histórico. Repito, cómo podría ser, no necesariamente cómo tenga que ser. Bien, en primer lugar, es algo que incluso el historiador más convencional estaría de acuerdo con nosotros. La idea de que a lo largo del pasado ha habido diferentes futuros potenciales. Por ejemplo, lo que dice un filósofo, Inerariti, y cito textualmente, dice o afirma, el pasado está lleno de futuros que no llegaron a realizarse. Efectivamente. Es decir, nosotros como historiadores, sea la época que sea, tendremos que dar cuenta de aquellos futuros que no llegaron a realizarse. Y luego, por otra parte, y Holzer también básicamente sostiene lo mismo, nosotros tenemos que dar cuenta de las diferentes bifurcaciones históricas que hay en cada momento histórico. Estemos hablando de 1936 o de 1914, de cualquier momento siempre hay bifurcaciones históricas, siempre hay, utilizando el lenguaje de la perspectiva, diferentes escenarios. Nosotros podemos plantear los escenarios desde el presente hacia el futuro, pero se pueden plantear también en el pasado, ¿no? Las diferentes bifurcaciones históricas que existían en un momento dado. Claro, como tenemos nosotros la ventaja, como decía un poco irónicamente Hobsbawm, de la retrospectiva, muchas veces pensamos en un solo curso de los acontecimientos. Pero esto no es así, bien lo sabemos, ¿eh? Es decir, los acontecimientos podrían haber seguido diferentes cursos y el historiador tiene que llevar a cabo también esa reconstrucción de esos diferentes cursos que podían haberse dado en otros momentos. Porque si no, estamos hablando de un análisis histórico absolutamente determinista, ¿no? Que, por otra parte, claro, es más fácil desde el momento en el cual nosotros hacemos retrospectiva, no hacemos prospectiva. Pero bueno, podríamos hacer una especie de retroprospectiva utilizando el juego de palabras. Bueno, también Holzer básicamente llega a la misma idea, ¿no? Llega a la misma idea de que nosotros tenemos que analizar, y Julio Aróstegui, tenemos que analizar el pasado como si no conociéramos el desenlace de ese pasado, ¿eh? Como si estuviéramos, por ejemplo, en el presente actual, que no conocemos el desenlace de lo que va a ocurrir en próximas fechas, en los próximos años, décadas, etcétera. Bien, esa es una idea. Luego, por otra parte,
Otra idea que me parece muy interesante es la perspectiva de la historia del presente, del análisis del presente en el sentido más estricto de la expresión. No del análisis del presente hace 30 años, hace 50 años, sino del presente en el sentido estricto. Bueno, muchas veces, claro, cuando hacemos un análisis del presente tenemos el problema de que nos falta, por utilizar una expresión de Julia Oróstegui, o no tenemos suficiente espacio de inteligibilidad. Es decir, el presente no se nos hace inteligible. Claro, curiosamente, gracias en parte a los estudios de los futuros, a las diferentes previsiones, predicciones, etcétera, podemos incrementar esa capacidad de hacer inteligible el presente. Evidentemente, podemos hacerlo también retrospectivamente, como se hace convencionalmente. Es decir, convencionalmente, gracias a la experiencia histórica, podemos enfrentarnos al futuro. Pero, curiosamente, esta idea yo creo que no ha sido apuntada muchas veces, que yo sepa nunca, pero bueno, lo cual no quiere decir que no haya alguien en el mundo que no le haya dicho, ¿no? Pues es una idea que me parece interesante. Y luego, por otra parte, otra noción que me parece, al hilo de lo que acabo de decir, que me parece interesante. Es decir, todos estos estudios prospectivos, ¿no?, los que, por ejemplo, nos remiten al año 2050, al año 2030, 2100, etcétera, bueno, más allá de que terminen cumpliéndose o no, que desde mi punto de vista es algo accesorio, lo que hacen, y esto lo decía Robert Heilbronner hace unos cuantos años, lo que hacen es también reflejar el espíritu de una época. Ah, son historia. Bueno, el libro de Holzer es básicamente eso, ¿no? Cómo se ha ido reflejando la idea del futuro a lo largo de la propia historia. Entonces, eso hay que verlo así. Es decir, estamos hablando de una serie de estudios prospectivos que reflejan el momento en el cual fueron realizados. Aquí tengo apuntados una serie de años, diferentes estudios prospectivos de hace unas fechas, año 2000, 2004, 2008. Es decir, no solo es que nos hablen del 2050, nos están hablando del momento en el cual fueron publicados, que es lo mismo que ocurre también con la historia más convencional. Eso lo sabemos muy mucho los historiadores. Es decir, una obra de historia, en el sentido más convencional del término, nos habla del objeto de análisis de esa obra, pero también nos habla del presente del historiador, de la época en la cual vive el historiador. Y aquí, una vez más, curiosamente, podemos establecer conexiones entre la historia en el sentido más convencional del término y la propia prospectiva. Luego, otra idea que habría tal vez que repensarla, porque revisando estos textos, pero bueno, en principio lo que sostengo es que el futuro histórico tiene que formar parte de la secuencia pasados, presentes, futuros. Es decir, yo no acabo de ver, sobre todo desde la perspectiva del historiador, utilizando una vez más el juego de palabras de Koselleck, pues que el historiador se ocupa del futuro futuro, ¿no? Es decir, de un futuro desconectado del presente. No lo acabo de ver. Yo creo que eso es más propio, tal vez, de los futuristas, de la ciencia ficción. Repito, con todos los respetos, porque también la ciencia ficción nos refleja el espíritu de una época. Hay una famosa película de ciencia ficción, un auténtico icono de la misma, Blade Runner, que no solo nos habla de ese hipotético futuro, bastante negro, lleno de lluvia, no sé si habéis visto la película, sino que también nos refleja pues las angustias, por ejemplo, de la sociedad americana a principios de los 80, ¿no? Una hipotética competencia de Japón. Bueno, ahora habría que sustituirlo por China, pero en cualquier caso, una vez más también, la ciencia ficción nos refleja el espíritu de una época. Así que, bueno, esta es otra reflexión. Y ya, finalmente, otra idea que hasta cierto punto está recogida en un chiste de Radio Armenia, la mítica Radio Armenia. El chiste lo tengo que leer porque soy muy malo contando chistes, lo cual quiere decir que todavía va a tener menos gracia. Decía, ¿se puede predecir el futuro?, le preguntaban a Radio Armenia. Y contestaba, sí, eso no es un problema. Sabemos exactamente cómo será el futuro. Nuestro problema es el pasado, que sigue cambiando. Pero es que esto es así. Es decir, el futuro cambia el pasado. Esto los historiadores lo hemos experimentado muchísimas veces, y no solo los historiadores, los seres humanos. La acumulación histórica, el paso del tiempo, altera nuestra percepción del pasado. Y eso en particular en clase lo noto mucho con un discurso de Felipe González defendiendo la permanencia de la OTAN, que claro, yo creo que no lo vi de la misma manera coetáneamente a verlo en el año 2016. Y
inevitablemente. La acumulación histórica, el paso del tiempo, el futuro, altera el pasado. Esa es otra idea que yo creo que habría que recogerla bajo el paraguas de lo que sería el futuro histórico. Bueno, seguramente, y aquí pues estoy abierto a cualquier clase de sugerencias, por supuesto, estamos hablando de constructos, no estamos hablando de cosas, pues se admiten cualquier clase de aportaciones acerca del tiempo histórico y de los diferentes dominios temporales. Y ya para ir terminando, y antes del epílogo, pues volvemos a la pregunta inicial. La pregunta inicial era, si no recuerdo mal, que tengo que volver a la chuleta, ¿el futuro, un nuevo dominio del tiempo histórico? Pues la respuesta es sí. Y bien, como decía antes, ya para terminar, esta tarde, tal y como se nos ha propuesto, veremos ese apéndice de la obra de Bloch, cómo aparecían los manuscritos de esta obra, que curiosamente en ediciones posteriores a la Introducción a la Historia no se ha publicado esto, lo cual todavía hace más inconclusa la obra de Bloch, lo cual es sorprendente. Luego, unas reflexiones de Eric Hobsbawm sobre la historia del futuro, bastante interesantes, a pesar de que se ría mucho del método Olfi, lo cual, bueno, el método Olfi tiene también su lógica, hay libros escritos sobre el método Olfi, no solo hay que reírse sobre ello. Luego un texto mío, que es una historia del presente, un texto de historia del presente, fin de época, España, un cuarto de siglo de historia democrática, 1989-2014, donde, bueno, veremos cómo se puede introducir el futuro en un texto de historia del presente sin necesidad de hacer prospectiva. Yo creo que puede ser un ejemplo de lo que sería un acercamiento eso al futuro desde la propia historia del presente. Y nada, muchas gracias y, bueno, espero las preguntas. De 1789 de la Revolución tenía unas características que desembocan en la propia Revolución. Es decir, y no sé, y tampoco entiendo mucho el sentido de si podía haber habido otra coyuntura distinta a la que realmente ocurrió. Bueno, la idea básicamente que planteo es que los coetáneos nunca se plantean un único futuro. Para nosotros, como historiadores, y a partir del análisis retrospectivo, vemos o entendemos creer que solo había un futuro. Pero esto no es propio de las sociedades o de los seres humanos coetáneos. Nadie experimenta el futuro así. Se experimenta como futuros. Y yo creo que esto se puede hacer perfectamente. Bueno, luego ya, claro, los ejemplos históricos, pues habrá que valorarlos en su justa medida, ¿no? Es decir, hasta qué punto pues había elementos estructurales, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que, bueno, pues prácticamente abocaban a una sociedad hacia un curso determinado. Pero, claro, también puede haber elementos más coyunturales que, bueno, pues podían hablar eso de diferentes bifurcaciones. Por ejemplo, en 1936, pues si Mola, por ejemplo, hubiera decidido aceptar una negociación con Azaña, pues a lo mejor podría haber ocurrido otra cosa. Es decir, esas cosas yo creo que tenemos que dar cuenta los historiadores. Como si no conociéramos, vuelvo a insistir en las palabras de Aróstegui y de otros también autores, como si no conocíamos lo que sucedió después. Porque es que si no, claro, yo creo que también nos puede generar determinada miopía lo que es la labor de los propios historiadores. La retrospectiva tiene sus peligros, creo yo. Esa es mi opinión. Creo que había aquí y allá, ¿no? Primero aquí y luego allí. Claramente. Incluso, bueno, yo creo que hay algunos historiadores, incluso mucho más explícitos, historiadores tradicionales. Se me ocurre un caso que hablábamos ayer, después de que acabara el taller, que viene muy al caso contemporáneamente. Nigel Ferguson, por ejemplo, es un historiador británico que ha escrito sus historias del Imperio Británico.
Bueno. Y lo que va haciendo Boris Johnson por la vida ahora mismo, en los meetings que va, las Foreign Policy, etcétera, es prospecciones, pero curiosamente prospecciones que beben completamente de la visión historiográfica de Nigel Ferguson y de su propia visión etnonacionalista, neointegralista, extraña, ¿no? Ya. Yeah. Sí, sí. Sí. Bueno, yo en uno de los textos, además también lo solía decir en clase, menciono como un claro ejemplo de esto el de la historiografía prusiana. Ellos, puros historiadores, se ocupaban del pasado. Un pasado alejado, los orígenes de la Edad Moderna, el mundo antiguo, con una suficiente distancia para ser neutrales, con todas las fuentes de información habidas y por haber, todos los tópicos de la historiografía tradicional. Pero eso lo hacían con un plan, aparte de sus intereses personales y corporativos. El plan era un plan político, que era el plan de Prusia, de llevar a cabo la unificación de Alemania en torno a Prusia. Y por eso estos probos funcionarios del Estado prusiano eligieron asépticamente, con comillas, determinados temas de los cuales pretendían extraer lecciones de cara al futuro, pensando en una unificación de Alemania en torno a Prusia. Así que eso de la asepsia de la historiografía tradicional, de que Ranke se ocupaba de la historia tal y como había sido, pues es más que dudoso. Aparte que luego Ranke, escribía como historiador, pero también escribía como publicista, ¿no? Entonces, como historiador, se ocupaba de ese pasado lejano, aséptico, científico, etcétera, pero como publicista se ocupaba de lo contemporáneo, de lo coetáneo, no de aquello que había sucedido, sino de aquello que estaba sucediendo. Así que, bueno, y en el caso de Ferguson es curioso porque lo cito en una nota a pie de página donde se muestra bastante crítico con la prospectiva, pero yo creo que porque no la conoce bien, que es muchas veces el problema de algunos colegas nuestros, antes lo hemos estado comentando, que no saben nada de esto y siempre se remiten a los tópicos, a la bola de cristal, etcétera, etcétera. Pues no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de un empeño serio que lleva ya décadas de trabajo, porque la prospectiva científica surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, hay que, en primer lugar, hay que leer a ver qué dicen. Luego ver si nos convencen o no nos convencen. Y si este tipo de reflexiones puede ser de aplicación o no a una historiografía temporalizada, que yo creo que sí, claro. El problema está luego en cómo sería esa hipotética historia prospectiva, porque claro, habría que pasar de la teoría a la práctica. Primero, asumir que esto es factible. Pero claro, llevarlo a la práctica, ¿cómo lo hacemos? Bueno, eso ya sería otro reto. Sobre eso ya no he pensado demasiado, porque bastante miedo me da hablar de estas cosas ante determinado público, como para encima reflexionar acerca del componente práctico de la historia prospectiva. Y yo considero que la ciencia humana es fundamental para el cambio histórico, ¿no? Entonces, no recuerdo a quién se lo elegí, siempre no puedes recomendar la cita, ¿no? Pero hace tiempo que leí una expresión que me parece muy interesante, que es que efectivamente el contexto histórico condiciona un abanico de posibilidades. Si determina un abanico de posibilidades, no determina cuál de ellas se va a acabar realizando, ¿no? Uh-huh.
En el sentido de que etapas que en la actualidad que son pasado fueron futuro en algún momento, ¿no? Claro. Y cuando dicen, cuando yo estudié el máster de historia contemporánea en el interuniversitario, tuve la posibilidad de cursar una asignatura donde se estudió el siglo XIX a partir de las producciones culturales del mismo. Y estuvimos bastantes semanas dedicados al análisis de la ciencia ficción del mismo. Totalmente cierto. Y me parecía un tema como muy interesante para tratar un poco. Pues perdona, pero es que estoy de acuerdo contigo. Entonces, no sé qué más añadir. respecto a lo primero, claro, hay una cosa que se llama la acción humana. Si no existiera la acción humana, solo habría un futuro. Clarísimamente. Visto desde ahora o visto retrospectivamente. Pero claro, cuando estamos hablando de historiografía y de historia, estamos hablando de los seres humanos y de su capacidad de acción. Que puedan estar limitados por las estructuras, eso es verdad. Pero existe esa acción humana. Y luego lo segundo, pues no sé si conoces el libro que os he citado, el del descubrimiento del futuro. También viene todo esto, ¿no? Todo. Sí. No, es decir, cómo ha ido cambiando la idea de futuro a lo largo del tiempo. Sobre todo, él plantea cómo se va pasando de un futuro que tenía un componente claramente religioso, con lo del juicio final, la segunda venida de Jesucristo, este tipo de cosas, incluso con el fin del mundo. Es decir, lo del año 2000 como fin del mundo tenía su lógica bíblica, ¿no? En el momento en el cual se pensaba que tendría una duración, o tenía una duración, la vida en la Tierra de 6.000 años, 4.000 hacia atrás, más 2.000, pues 2.000 el fin del mundo. Bueno, todo eso se va siendo sustituido por una aproximación al futuro mucho más científica, crecientemente científica. Y en ese sentido es un libro muy interesante donde plantea también otro tipo de cosas, como por ejemplo que claro, nuestras concepciones del tiempo son hechos culturales, es decir, cada época tiene una concepción del tiempo, es decir, no es algo inamovible, ¿eh? De aquí a X años, pues puede cambiar. Ahora tal vez estemos cambiando en particular la concepción del tiempo histórico. Bueno, al menos con la recuperación del presente ya hemos conseguido algo. ya veremos a ver qué pasa con el futuro. Así que, bueno, repito, completamente de acuerdo contigo. Y perdona que no disienta. Sí. O que debería. O debería. Y ha comentado o ha hecho referencia a el uso de otro tipo de fuentes a la hora de construir o generar ese relato histórico. Me gustaría, si es posible, que profundizara en ese punto. Es decir, ¿qué tipo de fuentes históricas, aparte del archivo, sería interesante darles cabida ese relato de España? Todas. Así de claro. Y los archivos, ¿por qué no nos dejan? Si nos dejaran, también. Que no consultamos los archivos porque no queremos, es que no nos dejan. Sobre todo con esta legislación española tan retrógrada en comparación con la de otros países. Entonces, repito, esa es una reflexión que hemos hecho muchas veces desde la historia del presente, ¿no? Se produce una paradoja. Tenemos infinidad de fuentes, pero claro, no tenemos aquellas que se han asociado tradicionalmente con las fuentes de la historiografía. Es que aquellos metodólogos del 19 llegaban a afirmar, en particular en Francia, que sin archivo no hay historia. Bueno, me parece que algunos todavía siguen pensando en lo mismo. Y eso que estamos en el año 2016. Pero tenemos, por otra parte, una enorme abundancia. Y ahora encima, con las fuentes electrónicas, bueno, tenemos una saturación de fuentes. Yo creo que se puede hacer perfectamente una reconstrucción de eso que llamamos presente histórico sin
el recurso a los archivos. Por otra parte, repito, yo hice la tesis doctoral sobre la época de Primo Rivera. En principio tenía acceso a los archivos. Pero bueno, los archivos no son la quinta esencia de la investigación. Los archivos te proveen de determinada información, pero no de toda, evidentemente. Más luego lo que antes comentaba de soslayo, ¿no? Hay muchísima documentación que se ha destruido, que no han llegado a los archivos. Entonces, no podemos ser tan ingenuos como para pensar que, como hacían también en el siglo XIX, que en los archivos está toda la verdad histórica. Esto es, vamos, absolutamente naif, pensar así. Entonces, repito, se produce esa paradoja, ¿no? No tenemos acceso a los archivos, pero tenemos acceso a infinidad de fuentes. Y se puede hacer perfectamente. Yo, en el tema, que es propiamente mi primera línea de investigación, el tema de las Fuerzas Armadas, aunque esto de la prospectiva no me viene por el ejército, me viene por el presente. Por ejemplo, he estudiado coetáneamente lo que ha sido la historia de las Fuerzas Armadas y la sociedad en España desde 1996 hasta la fecha. En el año 96 decidí, voy a estudiarlo coetáneamente, mientras se va desarrollando. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema metodológico. Otra cosa son los prejuicios, lo de la distancia cronológica, que muchas veces se nos repite. Para nada. Más luego tenemos una ventaja, que esto ya lo sabían los antiguos. Nosotros, cuando hacemos historia del presente, de ese presente que hemos vivido, tenemos la ventaja de que lo hemos observado directamente. Y la observación participante es un método válido en otras ciencias sociales, como otros métodos propios de la historiografía. El haberlo vivido es fundamental. Lo que pasa es que el haberlo vivido no es suficiente para conocer el presente. Muchas veces, dentro de ese juego de palabras que se suele establecer entre lo que es pasado-presente, ¿no?, la explicación del pasado para comprender el presente, no, el presente no lo se comprende solo con el pasado. Para comprender el presente hay que estudiarlo. Es una ventaja haberlo vivido, pero hay que estudiarlo. Eso es una idea que también creo que es importante a la hora de acercarnos al presente y a un hipotético futuro conectado a ese presente. Tiempo, dicen por aquí. No sé si había una última pregunta. Bueno, había dos, pero no sé si se puede o no se puede. Estamos en el límite del tiempo, si podéis ser breves para plantearlo y para responderlo. Pues yo diré sí o no. Sí. Bueno, claro. Quisiera un poco como alertar sobre el problema que tenemos siempre de la apropiación de ciertos espacios de conocimiento, ¿no?, de la comprensión del tiempo, que al inicio de la primera intervención que el tiempo era una forma de pensar. Entonces, si podría hacer alusión a si el deep history tiene otras influencias de otras. Yo estaba pensando en la world history, la historia mundial. Hay quienes sostienen que la Big History es una parte de la World History. Tampoco es que sea un especialista en la materia, pero podría ser también otra subdisciplina a tener en cuenta, ¿no?, dentro de esta complejización, valga el palabra, que no sé si existe, pero bueno, decía, creo que era John Kenneth Galbraith, que todos tenemos derecho a inventarnos palabras, así que si eso la acuñamos aquí mismo y ya está. A ver, otra. No sé si. ¿Dónde estaba? Ah, sí, perdona. Con respecto a la noción de apropiarse, ¿cuáles serían los elementos
cuando ya el simple hecho de apropiarnos del pasado ha sido difícil desde el presente. ¿Se podría un poco orientarnos en eso? Sé que obviamente no nos va a dar la respuesta clave, pero sí, ¿cómo podríamos ir abriendo este camino con el éxito de la vida? ¿Pero a qué te refieres con apropiarnos? Exactamente. Legitimizarlo como parte del trabajo de los historiadores y las historiadoras. Bueno, claro. Para legitimar esta hipotética, este hipotético futuro histórico, bueno, primero hay que plantearlo, ¿no? Ponerlo encima de la mesa, como también se está haciendo por parte de otros colegas, y luego ver qué eco tiene dentro de la comunidad de los historiadores. Pero yo soy muy escéptico de que los historiadores acepten esto, al menos la generación actual. Próximas generaciones, si escuchan cosas diferentes, a lo mejor lo aceptan, pero ahora mismo es lo mismo que pasó con la historia del presente. Bueno, una anécdota brevísima. Una colega que escribió uno de los primeros libros de historia del presente en España me confesó que en la oposición a profesora titular no habló de la historia del presente, precisamente por las consecuencias para su futuro académico, hablando de futuro, que podía tener si planteaba lo de la historia del presente. Es decir, aquí uno se juega al cuello. Aquí creo que no, pero en otros ámbitos sí. Entonces, yo soy muy escéptico, desgraciadamente. Pero bueno, esto es un futuro, no sé si probable, posible, deseable no. Sería una distopía, ¿eh? Lo que nos queda es una distopía. Muy bien, creo que tiempo total.